sonreír. Dile que te cure, por favor. Está bonita, ¿verdad? ¿Te gusta? Esa canción me... Espérame. Pues le puse esta canción a Jonathan. Aquí estamos en el Hospital Dupech, hoy 20 de agosto del 2022. Desde que él era niño y que lo internaban, me gustaba mucho esa canción, me ponía muy triste. Y ya tenía mucho tiempo que no la escuchaba, y hace rato la escuché. Y se la puse y le gustó, y es una canción muy, muy bonita. Porque ahorita le estaba diciendo a Jonathan que lo extraño demasiado en la casa. Sin él la casa está muy triste. Y yo prefiero que esté ahí dándome lata, que mami, que esto, que mami, que el otro. Mami, ¿me traes agua? Una botella de agua. Mami, ya es hora de mis medicinas. Mami, tengo hambre. Y al momento uno a veces se desespera, o uno también no se siente muy saludable, pero tengo que atenderlo. Y le digo que ahorita que no está él, le digo, ay, Dios santo, se me hacen los días eternos, lo extraño muchísimo. Y me estaba recordando esa canción, le digo, yo prefiero verte haciendo travesuras. Yo prefiero que me estés dando lata. Que todo el día me traigas en quema, pero verte en la casa, verte contento, verte, ratos nos peleamos, ratos nos contentamos, ratos estamos, bueno. Pero primeramente Dios, mi gordito se va a mejorar. Y así como Dios me lo ha sacado con vida de tantos hospitales, yo sé que en cualquier momento nos dan la noticia de que me lo van a dar de alta, primeramente Dios, ¿verdad, mi rey? Amén. La honra y la gloria sea para Dios, y nunca hay que perder la fe. Por difícil momentos que estemos pasando, recordemos que Dios, que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Dios no miente. Dios siempre cumple sus promesas, y los tiempos de Dios son perfectos, y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir orando, 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 para seguirle pidiendo a nuestro gran Dios que le siga dando las fuerzas a mi hijo. Que le siga dando todas las fuerzas que él necesita. Que la mano poderosa de nuestro gran Dios esté sobre él. Ahorita que yo ya me voy a mi hogar. Que lo cubro con la sangre de Cristo Jesús de pies a cabeza. La sangre de Cristo Jesús en todo este hospital. Desde la entrada, desde los parqueaderos, desde la entrada de las puertas hasta cada uno de estos cuartos. Y que todos los enfermos que están en este lugar sean sanos. Que las enfermedades desaparezcan de la faz de la tierra y que la paz del mundo venga por tantas cosas que están pasando. Y estoy muy orgullosa de mi gordito hermoso, de Jonathan. Estoy muy orgullosa de él porque es un joven que la gente que conociera su historia, de su condición médica, de su situación, de cómo ha estado en tantos hospitales. Y vengo, yo llegué bien triste, con ansiedad, porque ya tenía días que no venía a verlo.
Yo quería venir a verlo, pero él decía que no porque se sentía muy mal y no tenía ganas de visitas. Y también por la pandemia, de que nos me dijeron los paramédicos que no podían, todavía no podíamos entrar al hospital. Pero gracias a Dios que ya nos dejaron entrar otra vez al hospital. Gracias, gracias a nuestro gran Dios. Miren, este es el parqueadero. Ya es de noche, son las 6 de la tarde, pero ya está bien oscurito. Y pues ya me voy a ir, amistades, a mi hogar, pero dejo a mi hijo aquí con la sangre de Cristo Jesús, decenas de ángeles y arcángeles acampando alrededor de esta cama, en este cuarto. Te amo, mi gordito hermoso, te quiero muchísimo, te extraño, pero estoy contenta porque sé que Dios está contigo, Dios está usando todo el personal de este hospital y todos esos medicamentos que te están poniendo, mi hijo. Todos esos medicamentos que entran a tu sangre, a tus venas, a tus arterias, a tus células, es la sangre de Cristo Jesús la que te está rehabilitando, la que te está dando nueva vida. Y le doy gracias a Dios porque por esa fe que tienes, porque hablo contigo y tú eres el que me renueva a mí las fuerzas, el que Dios te usa para que mis fuerzas sean renovadas. Todo, pues todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén, gloria a Dios, mijo. Acuérdate de que Dios siempre cumple sus promesas. Con Dios a nuestro lado, quién contra nosotros? Siempre hay que mantener la fe. Siempre hay que acordarte que Dios siempre está a nuestro lado y nunca nos deja, aunque uno piensa y uno siente en veces que nos ha abandonado. Nosotros somos los que dejamos a la mano de Dios. Él siempre está ahí en nuestro camino, agarrándonos, pero nosotros somos los que pues, nos desviamos de su preciosa presencia. Y hay que seguir todos los días echándole ganas a mantener la fe, buscarlo pues por medio de adoración, de oración, su palabra, todo tipo, todo, en cada forma que se puede, y darle toda la honra y la gloria siempre sea para Él. Amén. En nombre de Cristo Jesús, te amo, mi gordo. Mañana vengo, mijo. Te amo, hermano. Dios te bendiga, mijo. Te quiero muchísimo. Y Igualmente. espero que tengas una noche de muchas bendiciones. Que no sientas la noche, que despiertes sin ningún dolor, mi rey. Ahorita te vas a quedar bien dormido con estos medicamentos que te dieron, ¿verdad? Nada, pues va a tener más, pero primero Dios, Dios es el que me va a ayudar a quitarme mi dolor. Amén, así va a ser, mijo. Y ojalá ya para mañana ya empiecen a darte alimento y ya tu cuerpo los retenga, tu estómago, y ya puedas comer, mijo. Te quiero mucho, ¿eh?